thank you Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es Isel TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Habitar, dicho en términos generales, produce residuos. Cada actividad humana genera residuos que deben encontrar su destino. Para que nos ayude a comprender cómo se los gestiona y de qué se ocupa la ecología urbana, invitamos a la doctora Raquel Bielsa. Raquel, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No. Espero que estés y te sientas cómoda. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Estoy muy a gusto. Muchas gracias por, eh, por invitarme. El área de investigación en la que vos trabajás es la gestión de residuos, pero no cualquier tipo de residuo. Te pido que nos expliques cuál y qué características tiene ese tipo de residuo. Sí, los residuos, los que nos trabajamos nosotros, son los residuos sólidos urbanos, es decir, todos esos elementos que generamos en las actividades de los hogares, de las industrias, de las actividades de servicio en las áreas urbanas y que tienen que tener un destino eh, que sea lo más sustentable posible porque las ciudades cada vez eh, son más pobladas. Tenemos la República Argentina con un grado de urbanización muy elevado, de más del 92% de la población de la República Argentina vive en áreas urbanas. Y en las áreas urbanas los residuos que generamos en nuestros hogares no pueden tener el mismo procesamiento en la naturaleza que hay en las áreas rurales. Entonces, eh, tienen que sufrir un proceso de... Eh, de, de separación en origen, de recolección, de tratamiento y de disposición final, que eso es la gestión de los residuos sólidos urbanos. Eh, me quedé en esto que vos manifestabas y digo, a modo de, de comentario, sí. que en los últimos tres años se eh, superó un hito este, mundial donde 700.000 mil personas, digo bien, 700 mil 700 millones de personas sí. viven en los centros poblados. Y se espera que de acá a 40 años sean 900 mil millones. Eh, realmente es para considerar desde todos los aspectos. ¿no? Estudiaste, Raquel, producción limpia en Alemania. ¿Cuáles son los países que producen en forma limpia? ¿Y qué relación existe entre nivel de desarrollo y producción de residuos? Bueno, la producción limpia se dedica justamente a eh, estudiar todos los sistemas productivos y ver cómo eh, hacen un uso cada vez más racional de los recursos naturales, cómo se pueden reutilizar corrientes de residuos industriales dentro de los mismos procesos productivos, cómo se hace un uso más racional de los recursos naturales. Eh, como el agua, como la, la electricidad, como las diferentes formas de energía, las materias primas que, sobre todo, vienen de fuentes no renovables, como los minerales, los combustibles fósiles. Eh, entonces, todos, son todas estrategias que se aplican en la industria eh, para hacerla más sustentable, para salir de ese eh, dilema, de ese esquema de eh, eh, materias primas, producción. Uso y desecho o residuo, a buscar o a cerrar lo que se llaman los ciclos de, de los materiales, imitando la naturaleza de alguna manera. Como la naturaleza hace que recupere de todos los, los residuos, siempre recupera materiales, energía, bueno, buscar. Eh, eso mismo en los sistemas industriales. ¿Estaríamos en ese caso de hablando, o hablando, mejor dicho, de economía circular? Contanos de qué se trata. Exactamente. Sí, bueno, es un nuevo pensamiento económico que justamente eh, busca eh, recuperar de eh, las corrientes que hasta hoy pensamos como residuos, eh, bueno, materiales o energía. Eh, salir de ese esquema que les comentaba anteriormente, de ingreso de materias primas, producción, uso y, des, y, y residuo, a, eh, a tratar de cerrar los ciclos como hace eh, justamente eh, la naturaleza. Este, el, eh, es un desafío importante porque, digamos, el, nuestro planeta eh, tiene recursos naturales que son finitos, no tenemos recursos naturales infinitos. Y somos demasiados en este planeta, digamos, la, el crecimiento de la población en los últimos 50 años ha sido explosivo. Entonces, si no empezamos a administrar mejor nuestros recursos naturales y recuperamos materiales y energía de los residuos, también estamos agotando esos recursos. Y cada vez, digamos, empiezan a verse escasez de materiales. Eh, bueno, la, tal vez la más grave es la escasez de agua, ¿no? de agua dulce, apta sabés, para consumo. Decía que, vos sabés que lo veo muy claro en la industria automotriz. Sí. Cito por caso la terminal Renault que produce este vehículo que acá se conoció con la denominación de Twingo, que es uh -huh. totalmente reciclable y que además se construye desde este, elementos o de materias primas reciclables. ¿Me podés dar otro ejemplo? Sí, existen, eh, eh, bueno, muchas estrategias de producción limpia que tienen que ver también con reuso, reuso de envases, volver un poco a lo que ocurría tal vez en las casas hace 50 o, o un poco más años, que le, se devolvían los, los envases retornables, eh, eso, bueno, es también una estrategia de producción limpia que no solamente se dan los hogares, en los domicilios también están, la están realizando las industrias, cuando eh, antiguamente los tambores de productos químicos, los pro tambores de, de materias primas se desechaban, eran metálicos o plásticos y se desechaban, y hoy en día son devueltos a los proveedores para ser reutilizados. Esa es una estrategia muy simple tal vez, pero que se abandonó y bueno, que hoy está eh, siendo eh, recuperada. Algunas legislaciones europeas que están eh, incentivando lo que se llama la responsabilidad extendida del productor, que cuando los productos terminan su vida útil son devueltos a los fabricantes, que deben hacerse cargo del procesamiento de esos, de esos eh, eh, productos al fin de su vida útil. Pero pensando en que el residuo no es eso invalorable que tenemos que sacarnos de encima como sea sino que es una, es una fuente de recursos, el ver los residuos como recursos. ¿no? Insistiendo con esta idea manifiesto que existen nuevas tecnologías sí. para los residuos comerciales e industriales. Sí. La provincia de Buenos Aires incorporó nuevas tecnologías en la gestión privada y en la gestión pública. Sí la provincia de Buenos Aires desde el, bueno, después de la crisis de fines del 2012, de, entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, donde hubo, digamos, una, una situación compleja. Para decirlo de manera coloquial, nos tirábamos la basura. Sí, un poco. Eh, fue así la Provincia de Buenos Aires y, y, fund, y fuertemente la Ciudad de Buenos Aires eh, introdujeron nueva legislación en el tema de residuos industriales no especiales, que son conocidos con la su sigla de rines. ¿Qué son los residuos industriales no especiales? Bueno, justamente son todos esos materiales que se generan en las industrias que son muy parecidos a los que nosotros generamos en nuestros hogares no tienen características de peligrosidad, es decir no son infecciosos, ni corrosivos, ni inflamables sino que son parecidos a los de nuestros hogares pero lógicamente en las industrias, en las áreas comerciales se generan en grandes volúmenes tiene que ver con cartón, material de packaging eh, maderas, eh, el, bueno, todas la, las áreas comerciales generan estos residuos en grandes cantidades, plásticos, restos, por ejemplo, en la industria automotriz de los recortes de los tapizados, son todos residuos industriales, no especiales, eh, que originalmente iban todos a disposición final en los rellenos sanitarios de, de SEAMSE. Y bueno, desde la nueva legislación de la norma normativa que de la provincia en el, a principios del 2013, las industrias y algunas actividades de servicio de gran magnitud, como los shopping centers, los centros comerciales, tienen que separarlos y eh, darles eh, recolección, tratamiento y disposición final por eh, empresas privadas. Y las empresas privadas han incorporado algunas tecnologías para recuperar materiales y recuperar energía a partir de esos residuos. Cuando la economía favorece la construcción, vemos residuos en mayor y menor escala. Entonces nos preguntamos cuál será la disposición final de esos residuos uh -huh. y si ese material puede ser reciclado. ¿Cómo es un sistema inteligente de gestión de esos residuos? sí, eh, bueno, lamentablemente todavía no tenemos ni en el área metropolitana ni en, a nivel de la argentina una legislación de gestión de residuos de la construcción y demolición de en general se, se regestionan de la misma forma. Eh, pero sí en los materiales de construcción, la, los residuos de la construcción, se pueden recuperar muchísimos materiales desde los cascotes de diferentes tamaños, materiales áridos, arenas, bueno, suelos también. Y sería importante porque es un aprovechamiento de recursos que tampoco son renovables, porque todos los recursos minerales tampoco eh, son renovables. Así que lo ideal sería que bueno, los sean recolectados en forma separada, sean separados en las obras, ya cuando... Se hace un, en una obra normalmente se pone un bolquete y se junta la madera con los restos de plástico, con las membranas asfálticas y, y los escombros, ¿no es cierto? Lo ideal sería que ya en esa instancia hubiera separación eh, de las diferentes corrientes y que se recuperen luego en plantas de tratamiento. Muchos de esos materiales tienen las mismas propiedades o mejores que las que tienen los materiales vírgenes o pueden utilizarse para eh, estructuras que no sean tan exigentes, por ejemplo, las bicisendas, el asfalto eh, o a veredas, digamos. no estoy diciendo que con esos materiales vamos a construir un, un puente que puede ser una estructura que requiera una resistencia de los materiales muy específica, pero la verdad es que hoy en día muchos de esos materiales van a parar a los rellenos sanitarios, rellenan, se rellenan zonas bajas, al estar todo mezclado eso también puede contaminar el suelo, las aguas subterráneas. Bueno, o sea que lo ideal sería bueno, recuperar todo lo que se pueda de los residuos de la construcción. Es un desafío importante. Y aparte llevaría mucho al tema de el, la recuperación de recursos, porque en los residuos de la construcción se puede recuperar mucho, mucho material. ¿Es posible reducir el volumen de residuos que va a los vertederos y a la vez producir un combustible que reemplace a los combustibles fósiles en los procesos de industrialización del cemento y la cal? Sí, exactamente. Eso es un proceso que estamos implementando eh, a través de un proyecto conjunto en, en la Universidad de General Sarmiento, donde yo estoy liderando. Un Estás equipo. en la Universidad de General Sarmiento y en la UAD, ¿verdad? Exacto. Y el, eh, bueno, ahí tenemos, eh, se constituyó un consorcio público-privado entre la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y eh, la empresa R, que es Arcillex, que se dedica a gestionar residuos industriales no especiales. Te iba especiales. a preguntar, eh, en relación a este, UNGS y Arcijex, sí. este, este vínculo que tienen sí. con objetivos bien definidos, sí. este, que nos contaras un poco de este consorcio público-privado. ¿no? Sí, este consorcio se eh, constituyó a instancias de. En el año 2010. En el año no, eh, sí, 2013 aproximadamente, eh, a instancias de bueno, la necesidad de la empresa, de, eh, ellos recibían los residuos industriales no especiales y los eh, disponían en relleno sanitario. Entonces, pero tenía, eh, observaban que tenían ahí un potencial enorme en todos esos residuos de cartón, de papel, de maderas, de palets, eh, plásticos y demás y que los estaban enterrando en un relleno sanitario donde ya los recursos casi es muy difícil recuperarlos. Entonces, eh, nosotros se pusieron en contacto con nosotros, que somos un grupo de investigación que venimos trabajando en valorización energética de residuos, y este, hicimos este consorcio para investigar los residuos que ellos reciben y eh, producir este combustible derivado de residuos. Eh, gracias a Dios le, también nos presentamos a una convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación. Recibimos un, un subsidio y, bueno, con eso eh, se, parte se financió la compra de la planta de producción de combustible derivado de residuos y parte de las investigaciones que nosotros hicimos y seguimos haciendo para optimizar todo este proceso industrial. Esta planta tiene tecnología importada, si no sí. estoy mal informado, las máquinas son suecas, ¿verdad? Exacto. Y el compensador sí. de Noruega. Exacto. Eh, ¿Son y... muy costosas ese tipo de maquinaria? Bueno, no sé, no recuerdo exactamente cuánto costó, pero... Digo, el... porque como proyecto deberían existir muchos más, ¿no? Sí, sí. De hecho, digamos, eh, la... La idea es que se multipliquen estas plantas porque existe una demanda de las plantas de cemento. Las plantas de cemento requieren mucho combustible porque en los eh, hornos de cemento se debe elevar la temperatura mucho eh, alrededor más de mil grados. entonces lógicamente eh, cuando tienen restricciones de combustibles, de gas, de petróleo, eh, tienen problemas productivos. entonces una parte, esos combustibles los pueden reemplazar con este combustible derivado de residuos. En nuestro caso, lo hacemos a partir de residuos industriales no especiales. Eh, también se producen a partir de otros residuos, como residuos de la madera, eh, residuos agrícolas, como los de la cáscara de maní, de arroz. Depende, digamos, de, la, de las regiones donde se generan los residuos. La ley de las tres Rs, reducción, reutilización y reciclaje, es una forma de encontrar un camino hacia la solución. Uh -huh. En lo personal le agregaría una R más, responsabilidad. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Eh, la verdad es que de nosotros, desde nosotros como ciudadanos tenemos que digamos, ser conscientes, responsables, eh, en separar los residuos, en hacer nuestra parte, entre comillas. Eh, y de, también eh, la responsabilidad que tienen los que producen productos y servicios sobre eh, los residuos que se generan en sus propios procesos y en los eh, consumos y de sus productos. ¿no? Bueno, el, tal vez el caso más extremo son la toda la legislación europea de responsabilidad extendida del productor que obliga a los productores a hacerse cargo de eh, los residuos cuando los productos terminan su vida útil. ¿no? Es más o menos evidente que los residuos generan problemas, que la política pública debe resolver. Uh -huh. ¿El Estado necesita de aliados eh, privados para poder afrontarlos? Sí, yo creo que el, la, las, las alianzas público-privadas suelen ser... Eh, digamos, alternativas muy eh, viables. Eh, en sí, lo eh, 100%, eh, existen iniciativas 100% privadas, sobre todo en algunas empresas que son internacionales, que reciben desde sus casas matrices eh, en Europa directivas de eh, tomar políticas de basura cero y demás. Eh, y los estados necesitan la asistencia de los privados, el compromiso de los privados también para, eh, para implementar estas, eh, estas estrategias, ¿no? Sí. Eh, hacemos un breve corte, ¿te parece? Sí, perfecto. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. Elísel TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Liceo TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la IDEA, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Raquel, siguiendo con las políticas públicas, ¿qué programas se han implementado en la gestión de residuos sólidos urbanos? Bueno, en el área metropolitana tenemos eh, todos los programas, digamos, de separación en origen, que, eh, digamos, son de mayor o menor implantación de acuerdo a la motivación que hay de la comunidad, la disponibilidad de la, de la infraestructura. Eh, tenemos todo lo que es separación de residuos en origen. Eh, existen eh, las alternativas de separarlos en eh, reciclables, todos mezclados y en basura o residuos húmedos diferentes a lo que es el contenedor negro normalmente. Eh, es importante que donde haya separación de residuos también la recolección sea separada porque. En la medida que se vuelvan a juntar las dos corrientes, se contaminan los residuos reciclables con los, los no reciclables y bueno se, es más difícil después recuperar los materiales. Eh, y luego eh, el tema de las plantas de separación y reciclaje que bueno tenemos en los diferentes municipios plantas de, de separación y reciclaje para todo lo que es recuperación de materiales. En SEAMSE también existe una planta de separación que, con tecnología mecánica biológica. De esto hablamos. Exacto. Eh, acá tenían, bueno, acá tienen la separación justamente entre reciclables y no reciclables. Bueno, los peligrosos, lógicamente, no deben mezclarse con ninguna de las otras dos corrientes. Eh, eh, en general, estos se generan en la atención de la salud humana y animal <coughs> eh, y eh, no tenemos tantas variedades como en esta diapositiva estaría bueno no poder disponerlas eh, sí se está pensando en hacer la separación de residuos orgánicos compostables justamente todo lo que es restos de comida de hierba Cáscaras de, de frutas, de verduras. Esa es una corriente que en nuestra área metropolitana es muy importante. Es más del 40% de los residuos sólidos urbanos está constituido por esa corriente. Por eso es importante tener una estrategia para esa corriente de residuos y eh, aprovecharla fue, eh, por eh, tratamiento con biodigestores el que hay diferentes variantes de videodigestores. Sobre ello luego vamos a hablar. Perfecto. El precio del desarrollo productivo uh -huh. puede ser el deterioro del medio ambiente. La pregunta es si necesariamente debe serlo o si existe un camino alternativo para el desarrollo. Y bueno, es el gran desafío de actual de la humanidad, creo, del que se están, están planteando a nivel mundial y también el de los países. Crecer eh, sin deteriorar el ambiente, es decir, eh, lo que se, se denomina un crecimiento inteligente, un crecimiento un desarrollo más que de crecimiento, porque por ahí el crecimiento tiene que ver solamente con incrementar eh, los indicadores económicos. Okay. Eh, el desarrollo sustentable tiene también que ver con eh, el, el desarrollo social, eh, el, el respeto por el ambiente. Hoy en día, hasta ahora, sí, nuestro, nuestro crecimiento económico se ha basado en, el, en el, el aumento de la demanda de recursos naturales. Tenemos que ser más eficientes en el uso de los recursos y poder mejorar sin eh, consumir más recursos. Los ciudadanos, al menos en el conurbano bonaerense, uh -huh. todavía tenemos mucho que aprender en materia de clasificación de residuos domésticos. ¿Se puede incentivar ese aprendizaje? Sí, creo que la, lo principal es eh, la educación, la educación desde los niveles más, sí, más eh, iniciales, digamos, los niveles iniciales de los jardines y demás. En general los chicos son muy, eh, muy permeables, se entusiasman mucho con esto. Eh, nosotros también, los adultos, eh, informarnos mejor. Eh, y también, bueno, a veces lo que no entra por la, por la vía de la razón entra por la vía del bolsillo. Lamentablemente, eh, no solamente en Argentina, sino hasta en los, país, en los países más desarrollados de Europa, las multas eh, por no clasificar bien los residuos y demás son muy elevadas y hay cosas que, bueno, como el tema de las bolsas plásticas cuando nos pensamos nos las empezaron a cobrar en capital nos empezamos a acordar de ir con el changuito con la bolsa de tela y demás entonces este, hay que sacar los incentivos a el consumo desmedido de cosas que se transforman rápidamente en residuos entonces bueno eh, algunos incentivos de... de o desincentivos cuando te lo cobran, funcionan. Reafirmando esto, digo que el consumo es inevitable, el consumismo no. Mm. Y parece claro que si administramos y promovemos una cultura de consumo responsable, el problema tiene un inicio de solución. ¿Compartís esto? Sí, totalmente. O sea, eh, el, el, no, el, tenemos que pasar de ese consumo... No, eh, irracional, desmedido a bueno, consumir realmente lo que necesitamos. Este, eh, ya te digo, hoy en día tal vez estamos un poco, con toda la, la situación económica, estamos un poco más racionales. El, el, el aumento de tarifas y demás también nos empezó a hacer ver un poco cómo son nuestros consumos de energía. Eh, nuestros consumos de algunos eh, recursos como el, el agua, el gas natural eh, y demás y bueno eh, es un, el desafío que tenemos hoy, eh, se, digamos este, tener un estado de confort, de bienestar porque nadie digamos está apuntando a, a que perdamos calidad de vida todo lo contrario pero no en, en, sacrificando la, la naturaleza de, generándole una demanda excesiva de los recursos y también volcando en forma y digamos excesiva residuos, efluentes líquidos, emisiones gaseosas. El biodigestor es un sistema. Sí. ¿Cuál es su prestación ambiental? Bueno, los biodigestores justamente eh, apuntan a todo lo que es eh, recuperación de recursos, desde los residuos, principalmente de origen orgánico. Eh, en, en los biodigestores, diferentes clases de microorganismos eh, digieren los residuos, justamente. Algo creo que estamos viendo por Ajá. acá, ¿no? Eh, y, los, eh, y a partir de. Hay diferentes variantes, se pueden, pueden operar en forma anaeróbica, es decir, en ausencia de aire. En ese caso generan una corriente gaseosa que se llama biogás y que eh, puede hacer que eh, bueno, ese biogás eh, eh, pueda ser utilizado como combustible. Y, eh, bueno, y si no, se puede utilizar en, eh, en forma aeróbica y se genera un humus, un material que es mejorador de los, de los suelos. A ver si lo traduzco bien. ¿Los biodigestores también evitan los olores, los insectos? ¿Colaboran con esto? Sí, bueno, en la medida que son una, una instalación de la ingeniería eh, que tiene todas unas variables de control, eh, tiene, eh, evita también eh, olores, eh, insectos, roedores, vectores varios. En 2012 hiciste una ponencia cuyo título fue... La biomasa residual como recurso energético. Uh -huh. Alternativas tecnológicas y aplicaciones. Te uh -huh. pido por favor que nos expliques. Bueno, la biomasa residual es, es un grupo grande de residuos que proviene justamente de los, de, la, de la de materiales vivos, digamos, los de pienso las plantas. Los húmedos. Los sí. pienso en húmedos. Podés pensarlos en húmedo, pero también. Existen actividades eh, industriales y de servicios que generan residuos de biomasa seca, por ejemplo, como comentábamos, las cáscaras de arroz, de maní, eh, el acerrín de los, de los emprendimientos forestales, todos esos es biomasa eh, seca que eh, bueno, se puede también transformar en un recurso. Y lo que es húmedo, bueno, principalmente todo lo en, la, en las áreas urbanas, los restos de, eh, de comidas y demás, eh, bueno, permiten eh, obtener a partir de ellos, si se procesan, se puede obtener energía en forma de eh, biogás. Viniste acompañada, te interrumpí, no sé si no. Querías no, no, está bien. Decía que viniste acompañada de este elemento. Lo voy a mostrar acá. ¿De qué se trata esto, Raquel? <laughs> bueno, estos son eh, pellets, eh, digamos, pellets es la forma esta Parece ¿Para Parece alimento para animales. Bueno, porque también <laughs> se produce en forma de pellets el alimento para animales. Está hecho con eh, residuos de la actividad de la madera, es decir, el, el acerrín y demás que se genera en las, en las sierras, en todos los trabajos de... De, la, de forestales y del, de aprovechamiento de la madera, eh, se eh, procesa se, con una máquina, se compacta y se hace este, eh, estos pellets que pueden ser utilizados para alimentar calderas, para alimentar diferentes eh, eh, equipos que necesitan combustibles, en forma de, eh, en vez de utilizar leña o carbón, y además se puede utilizar este pellet con lo que estamos recuperando de, una, de un material que no tenía un destino claro o que a veces en las madereras lo queman y demás. Le estamos dando un uso y reemplazando un combustible fósil como el gas natural o el, o el petróleo. ¿no? ¿Dónde y se derivados. genera esto? ¿En la planta de UNGS y Acrilex? No, no, este es uno que de, una, de un emprendimiento en la provincia de Misiones. Eh, el, el, el material que se produce en, en ARX Arcillex también es parecido, eh, nada más que tiene también componentes de eh, cortes de plástico y de eh, cartón también, porque como viene de residuos industriales hay bastante. Cartón, papel y demás. ¿Y qué energía tiene? ¿Qué energía calórica tiene? Eh, en el caso del producto de ARCI-X, equivale a un, aproximadamente una tonelada de producto, equivale a 3 metros cúbicos de gas natural. O sea, la, la idea es justamente eh, que se reemplace el gas natural por este material. Eh, la producción que hoy tiene la planta, ¿a qué destino se le está dando? Y principalmente a las cementeras, la industria cementera, eh, que como les te comentaba, tiene mucha demanda de energía. De energía. Eh, ha, hizo adaptaciones en su eh, horno para alimentar este material, y así como alimenta gas natural o, o eh, combustibles líquidos alimenta también este material. Eh, así que, las que hay un par de, de cementeras que están en la zona eh, de Olavarría que bueno eh, utilizan este material. Y esto es una tendencia mundial donde no solamente en Argentina, sino en Europa hace muchos años ya que eh, las cementeras eh, introducen estos combustibles para... Eh, para reducir sus demandas de combustibles fósiles. Apelo a tu experiencia. Todos somos contestes y estamos este, avisorados de lo que produce el, este famoso y llamado cordón ecológico de Buenos Aires, mm. que en algún momento fue una solución uh -huh. y que con el transcurso del tiempo generó un sinnúmero de problemas. Eh, ¿Qué opinión tenés en relación a esa política que alguna vez hizo, se instrumentó? Debe ser reactivada, eh, debe ser modificada. ¿Cuál es tu posición? Eh, bueno, yo creo que en, el, eh, en los años 70, cuando se impresó, implementó el cordón ecológico del Gran Buenos Aires, el SEAMSE, digamos, eh, cumplió con una gran función. En ese momento había que eh, retirar los residuos de las zonas urbanas. Eh, eh, evitar el contacto de los residuos con las personas, era una cuestión de salud pública, y se implementó una tecnología que en esa época era la mejor tecnología de eh, los años 70. Han pasado muchos años y evidentemente eh, no, he, no nos hemos ido actualizando o no hemos... Por destinado... falta de inversión. Sí, sí, por falta de inversión de interés, porque por ahí en las ciudades lo, el vecino lo que más le importa es que le recolecten los residuos, no tenerlos cerca ni cerca de su casa, que está bien, porque por una cuestión de salud pública no tenemos que tener contacto con los residuos, digamos, ni tener basurales cercanos ni demás, pero eh, no nos importa mucho qué pasa después de que el camión se lo llevó, ¿no es cierto? Eh, bueno, y hoy en día eh, vemos que esa tecnología que en los años 60 era, una, era algo avanzado o era lo que, lo que el estado de arte de la, de la ingeniería ha sido superada y bueno, tenemos que incorporar nuevas tecnologías por, como todo. Es como si hoy todavía nosotros habláramos con los teléfonos sí, este, a, de discado, ¿no es cierto?, también eh, las, los residuos han ido avanzando, las tecnologías y hay que cambiarlas, ¿no es cierto? Eh, y las tecnologías hoy apuntan a, eh, eh, a recuperar materiales, recuperar energía y reducir las cantidades que van a disposición final, porque en las ciudades no hay espacios disponibles para nuevos rellenos sanitarios y los rellenos sanitarios. Este, Invalde, dejan de, 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 ocupan suelos que dejan de estar disponibles para el uso de las comunidades que están a los alrededores eh, generan una serie de, de problemas bueno con lo cual digamos tenemos que estar de pensar que tenemos que cambiar haciendo lo mismo no vamos a llegar a otro a, lo, a otro resultado ¿En qué consiste Raquel y cuál es el estado actual del plan maestro para la gestión integral de residuos sólidos urbanos de la cuenca Matanza-Riachuelo? Bueno, sin duda, la, el tema de la gestión de los residuos en la cuenca Matanza-Riachuelo es un factor eh, importante del deterioro ambiental en general de, de la cuenca, en sus varios aspectos, desde de los basurales a cielo abierto, los. Eh, los residuos que están en el, en el cuerpo de agua mismo, los arroyos, en el, en el río Matanza, eh, que hay vuelcos clandestinos y demás. Eh, se han hecho eh, algunas construcciones de plantas de tratamiento de residuos, eh, ecopuntos, eh, lugares donde las personas podemos llevar los, los residuos. Eh, y se está avanzando, bueno, en la medida que avanza todo el proceso, que es un poco lento porque exige toda una coordinación entre municipios, entre provincias, entre eh, la ciudad de Buenos Aires. ¿Están las políticas para generar ese tipo de coordinación? Y, eh, sí, igual digamos, eh, creo que va un poco lento para mi gusto. Eh, la verdad es que el, las expectativas de cuando se dio... El plan allá por el año 2007-2008 eran de, un, de, de una aceleración mayor. Pero bueno, eh, creo que igual nosotros tenemos que tener ser conscientes y consecuentes y mantener estas políticas y bueno, no desfinanciarlas, todo lo contrario, ¿no? Cada vez poner más, eh, más recursos eh, en esto. Sos una profesional formada en la gestión de residuos. Existen, y manifesté antes que trabajabas en la Universidad de General Sarmiento y el Aguade. Existen profesionales como vos, y más que profesionales como vos, existen carreras que formen personas que se ocupen de los residuos, de la gestión de residuos. Sí, sí, gracias a Dios en los últimos años existen varias carreras de licenciatura en gestión ambiental. De bueno, licenciatura en ecología, como tenemos en general Sarmiento, eh, donde digamos, las personas se forman en, esta, en estas disciplinas. Este, también eh, hay que incentivar la investigación científica y tecnológica, formar a la gente también en, en eso, no solamente en, en los conocimientos básicos universitarios. Eh, y bueno, es una, creo que eh, se, eh, varios reportes que se generan eh, es un área donde se sigue, sigue habiendo demanda de personal también en las ¿Cuál empresas. ¿Cuál es el ámbito de inserción laboral? Eh, principalmente en el ámbito bueno empresario, en, en las áreas de eh, higiene, seguridad y medio ambiente, de las empresas. Eh, y después todo lo que es eh, bueno, en el ámbito público en, eh, y en el ámbito educativo, ¿no es cierto? Son los. También eh, hoy en día el, la gestión ambiental de las empresas pasa en muchos casos por lo que están establecidos en políticas globales que tienen compromisos que toman las empresas porque pertenecen a una cámara empresaria o porque están en una alianza y demás. Raquel, espero que hayas estado cómoda, te agradezco tu aporte. No, muchas gracias por la invitación. A vos también gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.